¡Hey! ¿Cómo estás? Anteriormente mencionamos lo que es una hemiptera y sus roles que llegan a tener debido a su gran apetito. Entre los aspectos que mencionamos pues está la parte ecológica y la parte económica, y es el tema de hoy que abarcaremos. Quédate, yo soy Diego Morán y te presento, Hemípteros en el aspecto ecológico y económico. Como te había mencionado en el video pasado, este orden taxonómico de los hemípteros presenta una morfología y diversidad de especies. Por ejemplo, te presento a las ya famosas chinches apestosas. También te presento aquí las chinches de encaje, conocida como también la familia Tingidae, y los pulgones de la familia Aphididae. Al alimentarse de plantas, pues su apetito es gigantesco, tanto así que llegan a destruir cultivos de importancia económica, e inclusive a transmitir enfermedades de algunas plantas que como seres humanos tenemos que comer. He aquí te traigo tres ejemplos de tres hemípteros solamente, hay muchos más, de las cuales son de importancia económica y ecológica. Te presento a estos organismos. De la familia Leirodidae, las moscas blancas. Esos organismos no alcanzan ni los 3 centímetros de largo, y aún así destruyen hasta 500 especies vegetales, entre los que se destacan el tomate, el algodón, el brócoli, la lechuga, entre otras más. También déjame decirte que estos organismos son transmisores de virus de plantas, tales como el calavirus, el lutiovirus, el nepovirus y otras más, por mencionar algunas. También déjame presentarte a este organismo. De solo ver la imagen ya sabes de quién estamos hablando. La grada cochinilla o Dactylophius coccus de la familia Margaroidae es el conocido parásito de nopal y es un hemíptero. Sin embargo, ha tenido mucha percusión en distintos papeles en el ámbito social histórico. Esto lo mencionaré en el video número 4. Y por último, pero no menos importante, tenemos a estos organismos. Si bien presentan una forma ovoide, la mayoría son verde amarillenta, algunos son negros, son los denominados pulgones, pertenecientes precisamente de la familia Aphididae. Estos organismos, pues ¿qué es lo que hacen? Succionan la savia de la planta. Para ellos es rico, sabroso, pero para la planta no. Para la planta le genera, pues, lo peor. Le genera lo peor a la planta. Básicamente retrasa el crecimiento de la planta en general, genera una marchitez en las hojas, e incluso retrasa el crecimiento de los frutos en las plantas. A la vez de que el excremento de estos pulgones pues tienen alto contenido de azúcares, lo que le da al paso a patógenos como los hongos a que infecten la planta, y esto pues ya no es muy bueno que digamos. Estos solo fueron tres ejemplos de tres hemípteros que son de importancia en plaga a nivel económico, pero hay muchos más. Sin embargo, se pueden erradicar. Hay algunos insectos que se utilizan como control biológico, pero eso son ligas mayores, lo cual no mencionaremos aquí. En resumen, ya sabes lo que es un hemíptero, ya sabes que tienen una alimentación muy variada, y ya sabes que por su gran apetito llegan a destruir cosechas y cultivos de importancia económica. Pero eso no es todo, en los siguientes videos hablaremos más que nada a otros roles que llegan a tener algunos de estos hemípteros, si bien en importancia de interés humano. Y por mi parte eso sería todo, si el video te gustó por favor agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba, suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita para recibir notificaciones de los siguientes videos que estaré subiendo, comparte el video para que más personas se interesen por el conocimiento de esos insectos, anexo mis redes sociales aquí abajo y pues ya, yo soy Diego Morán y me despido, bye. Like I owe the best every hope that I'm changing.